Hola a todos, chavales, soy Spanifo y aquí estamos en Zombie Army Trilogy. Vamos a continuar con esta serie que ya tengo ganita de darle más caña y bueno, ya cada vez va quedando menos, que eso es lo importante. Y bueno, vamos a continuar la serie, ¿vale, chavales? Como siempre, vamos a darle a partida rápida. Podemos encontrar gente o no. Como ya sabéis, continuamos el episodio 2, ya con el último, ¿vale? Capítulo, que es la Torre Infernal. Y trata del último fragmento de la reliquia de Sagamarta. Están en un lugar de la torre antiaérea. Consíguelo, pide ayuda y sal de Alemania. Puede que sea la última esperanza de la humanidad. Ojo, o sea, la última esperanza de la humanidad, esperemos. No lo sé porque yo no sé cómo va ni cómo va a ir este capítulo, si va a ser jodido o no, no lo sé. Así que voy a hacer el pequeño corte, chavales, y ahora nos vemos. Hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos ya. Ah, seguimos con las mismas armas, la Lee Enfield, la escopeta y la Colt, ¿vale? Vamos a continuar, chavales. No he encontrado a nadie, de momento, no se ha encontrado a nadie, así que empezamos ahí solo. Ojo, vamos. Bueno, pues esto da la continuación, ¿vale? Del gameplay anterior de la estación. Así que continuamos. Estaba ahí el tío ahí mirando una pista o algo, estaba mirando algo. Y mi personaje, pues fui tú. Estaba contentilla. Estaba ahí como diciendo, hostia, el tío, qué máquina, A ver, por aquí, ten cuidado con los zombies, me cago en la puta, ¿qué le pasa? Estoy un poco frío porque es que la verdad llevo días que no juego este juego, la verdad. He perdido la práctica y se nota. Tío puta. Vale, eso ahí. Toma ya. Ahora. Vamos. Vamos a continuar. Hay que tener mucho cuidado que aparecen por ahí por el suelo. Sin darte cuenta y también aparece por detrás. Tener también en cuenta eso. Vigilar siempre la espalda. Proteger el culo. A ver, por aquí. Ahí no se puede subir, ¿no? No. Bueno, vamos a matar a estos parguelones. Que vienen aquí a dar amor. Toma. La puta, toma en toda la cabeza. Joder. Hostia, ahí gritando. Madre mía. A ver, vamos a tirar por aquí arriba. Hostia. Mierda. Hostia. Vale, tranquilidad. Esta gente ahí aparecen. Vale, perfecto. Esto es lo que me preocupa, esto. Los cabrones. Es que no sé, ya tengo ya como una intuición como diciendo. Esta gente ya me lo vuelo. Esta gente van a aparecer sí o sí cuando menos te lo esperes. Y efectivamente, ha aparecido el mamoncete. Vamos a ponerle. ¡Ey! Ahí está. Uf, tía, qué suerte he tenido. No me sale ninguna cinemática ahora. ¿Cómo ya? ¿Doble? ¿Triple? ¿Ha sido un triple? Ni idea, bueno, vamos a dejarlo en doble. Ahí está el tocoquillo. Ahí viene otro, joputa, qué buena. Me encanta Anja, tío. Anja Bocareva, me cago en la puta, qué buena. Tiene un aire a raza chanina, tío, yo siempre lo digo. Toma ya. Oye, y combo de 44, Digo, perdón, de 34. Vale, y sumando. Bien, vamos bien. Bueno. La verdad que, bueno, hasta ha sido un buen inicio, la verdad. La verdad que sí. Nada, todo para la Colt, tío. Si es la que menos he disparado, hostia. Si es que no he disparado ni con ella. Toma ya, todo el coquillo. ¡Epa! Bueno, aquí me hago con la escopeta. Toma ya. Me da la espada nueva. ¿Esto qué es? Para mí. Bueno, vémonos aquí en una oficina con plano. No me fío si es de ciudad o de estrategia. Sí, es más bien de estrategia. La ciudad y todo. Eso está guay. Está chulo. Estas cosas, bebé tú. A mí estas cosas me emboban, la verdad.
Pero no es plan que estoy aquí grabando y me pongo aquí a mirarlo ahí 3 horas. Ya, hostia. Pues, tío, más duro, ¿no? Y este con la mano. ¡Dame un poquito de pan! Y le daba plomo. ¡Qué puta! ¿Dónde va tú, Faustino? Vale, las carabelas. Estos son los más facilillos. Le das unas patadillas ahí. Y ya. Tampoco fiaron mucho, pero bueno. Es lo mejorcillo que hay. Más que nada para pa ahorrar munición, claro. Vamos. Bueno, ya ve con la escopeta. Ya me he picado. Ya me he picado, aunque la escopeta tiene muy pocas balas. Así que... Ya, ¡hostia! ¡Combo 50! ¡Madre mía! ¡Hay 51 ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ya veo tú que lo fallo por el parguelón este. ¡Vamos, vamos, vamos! Que eso va aumentando puntillos. ¡Qué raro que no haya nadie en esta misión! Me extraña, ¿eh? Y mira que suele haber gente jugando a este juego. Yo espero que no nos dejen, tío. Pues sería una lástima. Vale, munición baja. Toma ya, mierda. Uf, casi la fallo. Toma. Vale, bien. Vamos aquí a rebastecernos, bien. Y Enfield. Va a venir esta escala de puta madre. ¿De escopeta no hay, tío? Venga ya. No me jodas, tío. No tengo que buscar bien. Pues parece ser que no, ¿eh? Mira, un cofre. ¡Un lingote! Bien, bien, bien. Vale, perfecto, nada. Bueno, pues nada, me queda con toda la partida. No hay escopeta. Ah, tengo 6. Aunque los zombies estos no... Bueno, se han ido ya, han desaparecido. He tardado mucho en mirarlo. ¿Cómo ya? Vale, ¿y este quién es? Este no es bueno. Este no es bueno. Mierda, 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 mierda. Toma granadita aunque sea. Vamos, pilla. Mierda, que alguien me está dando atrás, tío. No, 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 no. Retirada. Me la he jugado mucho, ¿eh? Quieto. Uf, uf, uf. Vale, los dos camiones. Mierda, no. Los dos camiones tiene este, los dispositivos estos. Perdón, los depósitos. Qué buena puta, que me estoy poniendo tenso ya, ¿eh? Que son muchos. Me flanquean, tío, me flanquean. Los dos camiones pues tienen los depósitos esos, que eso me va a venir si viene un montón de zombies por allí y me veo un poquillo acorralado. Más de la cuenta, ¿eh? Eso sí, tened cuidado en no dispararle directo a sí mismo porque la bala traspasa. O sea, que le da. Así que tened cuidado. Creo que es hora, ¿eh? Sí. ¡Mierda! Uf. Bueno, por lo menos he explotado uno. Joder, hermano. Los Faustinos estos. Y he fallado el combo y no sé... no sé ni cómo, tío. O sea, que he estado más pendiente de la oleada que otra cosa. La verdad. Vamos. ¿Cómo ya? Lo importante, ya que me he cargado el grande. Que es el más jodido porque se invoca a los zombies esos. De fuego. Y eso no mola. Sí, sí que también he notado de que en una partida online, que así como se suele jugar, si no hay prácticamente nadie, si estás jugando tú solo, las oleadas son un poco más reducidas. Incluso si va a lo mejor entrando otro jugador más, entra el tercero, entra el cuarto, pues ya empieza la oleada a ponerse más tensa. Eso es lo que yo me he fijado. Eso es otro detalle que me he fijado, la verdad. A ver, vamos a coger un poquillo de bala porque es que me estoy quedando poco escaso. Ya, estos son los paquerones. ¿Alguien más, tío? No, hay más zombies, sí, por allí. Vamos, ven ya. Espíritu de rosa. Toma ya. Vamos. Buena, madre mía. No la ha fallado, ¿eh? A esta sí la ha fallado. Pero bueno, yo lo aconsejo también para los gordos. Poneros a... Joder, mierda. Bien.
poneros a cuerpo tierra, ¿vale? Porque tenéis más estabilidad a la hora de disparar. Así que os lo aconsejo también. Yo es que en verdad no suelo agacharme, pero bueno, habéis visto en otros gameplays que sí lo he hecho. Muy poco, pero sí lo he hecho. A mí no me chilla, ¿eh? Jones. ¿Se falta chilla? Ese le he dado, vamos, de suerte. ¡Mierda, mierda, que me cae! Me ha cogido recargándole, hijo de puta. ¡Quieto! No, este viene ya directo ahí, haciendo riquitán. Voy a coger un poquillo de... A ver... Tío, para la col, tío. Pero si es que la col no, ni siquiera la ha utilizado. Gracias. Vale, vamos bien, ¿no? Sí. Sí. Si el camino está lleno de enemigos, es que va bien. Efectivamente, ¿eh? Es muy cierto. Toma, guarra. Vamos por aquí. Ese me ha dado coraje, no sé por qué. Tía, ¿qué pasa aquí? Os lo juro que me creía que me habían tirado misiles, tío. No sé. No, es que está explotando esto, tío. ¡Hostia! ¡Madre mía! Vamos, vamos, retirada. No, no es plan de lucha ahí. La verdad, tengo que coger una distancia. Ponemos ahí agachadita. Ahí viene. Toma, esa es la primera. Mierda, mierda. Ay, que te duela, hijo puta. Que la niebla tampoco es que me ayude mucho, ¿eh? Pero si le he quitado el casco es que ya le queda poco. Vamos. Yo os diré el coco más duro que... Vamos. Con los cojones de un borrico, vamos. Tú, toma. Puta. Más duro que el turrón. Ese va... Vamos. Muerte. ¡Yo! ¡Dios, bicha! Entre sea ese, aún. ¡Yo! Bueno, 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 no está mal, ¿eh? No está mal. Se la ha comido con papa. Bueno, ¿qué pasa aquí, tío? Con la hoguera. Joder. Bueno, tiramos por aquí, tío. Sí. Mierda, ¿esto qué es? Nada bueno. Ah. O sea, no hace nada. Como que brillan ahí. Hacen como no, un carajo para mí, ¿no? O sí. Un carajo para mí. ¡Corre! ¡Sálvate el culo! Toma, está la boca, yo. Y... Yo como corre este, ¿no? Madre mía. Será el primo de Usain Bolt. Cago en la puta. Mierda. Vamos. Cada paso corre peligro. Toma ya. Otro tiraco. Si es que esta tía es muy buena. Vamos a continuar. A ver si vamos a entrar aquí. Ahí está. Y vamos a reabastecernos un poquillo. Hola, me sorprende que siga vivo. Lo ha hecho genial, pero no tiene la suerte. Estoy buscando un lugar para tratar. Estaremos en contacto. Vale. O sea, no tentamos la suerte. Efectivamente, no la tentamos. Vamos con... Un poquito con precaución, como siempre. Y así vamos a ir mejor. Nada, ¿no? Vamos bien, ¿no? La cola, venga, vamos a cogerla. Me cago en la puta. Y no la utilizo. Escopeta bien. Esto también. Bien. Vale. Pues nada, vamos. Continuemos. Bueno, como ya habéis visto, ha entrado otro jugador. Perfecto. Así que las oleadas son un poco más tensas, ¿eh? Toma ya. Ahí está, con permiso, voy a beber un poco de agua. Ay, ya está. Vale, cuida con este. Vale, te veo un poquito lagueado. Demasiado lagueado, vamos. Tío, se le dan el tobillo.
Cuidado, cuidado. Te la juegue, hombre. No, mierda. Mi espalda. La he dejado un poquillo ahí descubierta. Vale, de momento muy bien. Vale, voy a ayudarle a Ale. Tirarle una granada ahí. Ahí está. Me pilla ahí. Buena, 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 buena. ¡Qué buena! ¡Madre de Dios! Joder, con el tío este, tío. Será un acosador sexual, ¿no? Vale, va entrando más gente, perfecto. Toma ya. Vale, aguanta. Vale, me cargo este, toma. Qué buena, ¿eh? Joder. Ah, levanta, amigo. Vamos allá. Vale, vienen los tíos que estos que explotan. Buena. Qué buena. Le ha dado el compi, me parece. Sí, señor, ahí estamos. Que viene, que viene. Shh, shh, que viene, que viene. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso está muy bien, porque los dos que estamos aquí defendiendo atrás, estamos con Franco y el que está delante tiene la escopeta. Cuidado. Eso es, patada gitana ahí. Dios, torpe esto, tío. ¡Nul! No es buena idea. No es buena idea. Tío, se me está poniendo la cosa complicada, ¿eh? Son mierdas que son, tío. Quieto. Buena. 2 por 1. Venga, aquí está la escopeta que está en la que... Esta es Dios. La escopeta siempre así, para mí siempre es Dios. Siempre lo he dicho. Vamos, cabrones. Vení con papi. Mira, una patadita ahí, buena. Le va tu única. Te da permiso a disparar. Toma ahí, patada de la espalda. Aquí hay una mina. Como la pisé me va a dar a mí. Vamos, papo. Vale, vale, vale. De momento vamos bien. Ah, como se bugue otra vez, yo no sé qué con él le va a pasar. No tengo bala, cojones. Que no paran, tío, que no paran. Bueno, ¿hay francos o algo? Hostia, que sí, me parece, ¿eh? Ahí está, hijo de puta. Oh, cabrón. Y cabrón, el Franco. Mierda, mierda, mierda. Vale, esto no han parecido antes como se ha visto, tan abultada. Ahí viendo en manada. Voy a utilizar la col, tío. La col muy, muy, muy chetada. Yo. Vale, otro Franco, ¿eh? Me cago en la puta. Aunque tiene más poca estabilidad esto, no vean. No le he dado. Este es el mamón. Toma. Buena, buena. Qué buena. Esta vez sí. Es que es eso, el juego muchas veces se buguea y la verdad que es un coñazo. Muchas veces he cortado para la partida y he vuelto otra vez a grabarla. Y hace corte y eso, la verdad que me jode muchísimo. A la hora de editar, ¡buah! Ya tuve el lío que te mordé. Vamos, vamos, venga, vamos, vamos.
¿Cómo? ¿Que no me he enterado? ¿Cómo? ¿Qué me has dicho? Ah, vale. Está quieto. ¡Hijo! ¡Toma, papu! ¡Toma, tiro! ¿Cómo hace? ¿Y yo? ¿Pero qué haces tirándome ahí, tú dándome con palazos ahí? Sin permiso. Vale, tenemos que retirarla, ¿eh? Porque es que encima nos cogen por detrás también. ¡Oh, cabrón! Vale, aquí voy a hacer Rosa Janina. Rosa Janina. Toma, ya puto. Pum, pum, mola. Vamos, Rosa Janina va a ser la heroína del gameplay. No, 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 cara para mí. Uf, casi, ¿eh? Uf, 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 uf. Dios, me ha puesto los pezones mirando para Cuenca, ¿ves? Madre mía. El baile de San Vito. Ha recibido un balazo, qué bueno. ¡Ey! Aquí hay bala, Alex. No, yo le digo a Alex. Queda más guapo. Vale, bien, aquí está la... El refugio, perdón. Y yo cogiendo bala allí, pero bueno, más vale prevenir que curar. Ese carpeto tiene las cosas desde ahí abajo. Joder. Primero que sea la operación Cosecha Roja. La idea es barrer toda la región con bomba atómica, aunque estemos aquí. Yo me quedaré en la zona todo el tiempo que pueda, pero tú tendrás que darte prisa. Sí, encima de todo. No, madre mía. Bombas atómicas, de todo, bicho. Encima quiere barrer toda la región. Madre de Dios. Venga, vamos, vamos, compi. Para aquí. ¿No? Sí. ¡Uy, Dios! ¡Ellos vienen! ¿Pero qué cojones? Mira, ya hay invocadores, ¿eh? Ya chungo. Hello. ¡Bro! Vamos, vamos, vamos. Los muñones, tío. Es que son los más guarros del juego. No, 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 mierda, que cogí la bala ahí. Uf. Toma ya la cabeza ha volado. Como el balón de Sergio Ramos, vamos. Madre mía. Toma ya. Está tensa la cosa aquí. No, para de reaparecer los cabrones. Tenemos que estar aquí. Mi niña. Vamos, vamos. Revienta ahí. ¿Qué haces tú haciendo espartano ahí? Yo. Qué mal cubre, tío, el compi. Vale, a todo vendido. ¡Qué lío de! Toma. Vamos. No me voy a mover de aquí, cabrones. Y quiere. Mira, toma la cola. Toma. Aquí no me voy a mover. ¡Joder, papu! ¿Qué está ahí? Ya se le ha quedado el papu. Lo siento. El Nerdum es Faustino. Y el Manolito. El Manolo. Y este es el papu. ¿Qué vas tú con la mano? ¿Tú crees que esto es la frontera de Ceuta, tío? Venga, a tu casa. ¡Buah! Sí, me voy a cambiar. No lo voy a utilizar ahora, obviamente. Va a ser más sensato en guardármela. Ya sabía que me iba a dar palazo, sí que lo sabía. Tal como el otro se ha escapado. Me ha ido por mí del tiro. Vale, si esos son bunkers, tiene que haber MG42, sí o sí. ¿Y esto qué cojones? ¿Raúl?
Bueno, yo tengo. Sí, mira, es que eso no falla. Vale, carnavalita. Vamos, 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 vamos. Es que, tío, muchas veces no sé por qué cojones no le he dado directo, ¿no? O sea, le estás llenando de balas. Que uno le da 300 balas, qué suerte. A uno le da. Pero tengo que mirar. Ah, no, eso te avisa que vienen zombies. Vale, vale, bien. Oye, eso está bien, ¿eh? Tía, ahí veo una cabeza de un panzer. Joder, me cago en la puta. Se va a llenar esto. Bastante zombies. Bueno, zombies esqueletos. Vale, bien, bien, bien. Patadita buena ahí. Vamos a planchar un lorry. En verdad, es que no tiene otra cosa, pero como se junta un montón, te va a dar mortal. Además, si te pillan de dos lados, chungo. Tío, qué cojones, me asusta. Lo digo, ya está, ya viene uno gordo. Dios, madre mía, qué de ellos. Vale, lo mejor va a ser que uno se quede en la ametralladora y el otro, pues, nos quedamos aquí. Va a ser mucho mejor. Vale, a ver qué viene, qué viene. Si por aquí, atrás. Aquí no se sabe, ¿eh? ¡Wow! Por todos lados, madre mía. Mierda, ya esta gente, ¿qué le pasa, tío? Tenían armadura de Dark Souls. Toma ya. Vale, esto va a ser mejor escopetazo. O esta gente. Dios. Se ha reventado, ¿eh? Literalmente, vamos. ¡No! Es que la plancha no vea cómo es, tío. Mira, los tres me quieren acosar, mira. Uf. He tenido que hacer fuerza mayor. Vale, uno ahí, otro ahí. ¡No, corre, 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 corre! ¡Quita, coño! Yo, suena duro, ¿eh? Mira, 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 mira. Joder. Joder. Qué tensa se pone esta zona, madre de Dios. Uf. La verdad que es que me pone todo palote, ¿eh? Dios. ¡Dame en paz! Dios. Han hecho ahí un... ¡A la guapa, pua! Con esto no te vas a liberar tú. No te digo yo que no. No quiero abusar de ella. Ya, vete para allá un rato, cojones. Joder, con los tíos. Los papu. Me preocupa más esta gente. Y vienen entre, tío. Vienen como mariquitas. Déjame en paz, déjame vivir. ¡Ole! Se ha terminado. Uff. Uy, lo digo yo que se ha terminado. Al menos en la siguiente zona viene un dinosaurio y nos come ahí en plan zombie. ¡Hostia puta! Campo de mina. Campo de mina, pero de papu. ¡Oh, lo que se está liando aquí! No tengo nada de Lee Enfield, tío. Vale, bien. Por aquí. Mira, esos dos se van a quedar otra vez. ¡Ey, mira, 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 mira! Uno ahí atascado. ¡Ah! ¡Uno de los grandes! ¡Toma, papu! Es que no puedo reírme, es que tengo la garganta un poco jodida, ¿eh? A veces me va poniendo peor porque claro, llevo un rato aquí hablando. Vale, vamos a tirar por aquí, a ver. Abro la puerta. Ya, de sangre alguno, tío. Bueno, voy a reabastecerme, va a ser mejor.
Qué gameplay más largo, madre mía. Me creí que iba a ser algo rapidito, ¿sabes? Los cojones. ¿Escopeta? No, no, no utilizar la escopeta. ¿Cómo que no? ¿Por qué me dices que no? ¿Sí la he utilizado? Bueno, da igual, se la ha ido la perola. Claro, es que yo también soy gilly. Es que llevo la Blaster. Esos son otro tipo de munición. Son unos cartuchos muy rojos. Y bastante gordote. ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! Que esta gente no se van hasta que no haya ningún zombie, tío. Ya te lo digo yo. Me alegro por ello porque es que eso me gusta. Pero... estoy grabando un gameplay, cabrones. Se ha dado como ni nada, La patada de... De Shunori, ¿qué? ¿Te ha gustado, Toma. Dios, son pesados, de cojones. Vamos ahí, vamos a palizar ahí también. Mira, mira que parece que tiene el pie para cuenca, cojones. Joder. Como sus pezones, como yo los dientes. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, compi, tú recarga. Vamos, vamos, vamos. Se queda sin estamina esto. Se cansa la yo loco. Aquí. Bien, amigos, alimentaros de municiones, abasteceros bien. Y a ver otro. Ahí viene. Y bueno, vamos a ver si esto ya termina o qué cojones pasa. Vale, objetivo completado. Hola, he encontrado un sitio en el que puedo aterrizar, pero está infectado de zombies. Este lugar será un páramo atómico en cualquier momento. Daré un par de vueltas más, pero luego tendré que irme. Lo siento, chico, pero a menos que haga un milagro, estás solo. Solos, solos. Bueno, solos, en verdad. Somos más de uno. Así que vamos. Vale, ¿por dónde vamos? Vale, yo sigo a este, que este sabe más. Digo yo, bueno. Mira ese. ¿Cojones? Tío, me creí que estaba vivo, Tío, puta. ¿Le damos la bienvenida? Bienvenida. ¡Hostia! ¡Madre mía! ¿Cómo no sea esa? ¡Lul! ¡Ey! ¡Granata! ¡Granate! Bueno, en verdad se dice granat. Vamos a ver. Joder, voy a tener que tumbarme. No, aquí no me deja. Pues, vamos. No pasa nada, que aquí está. En ya boca arriba. Con el espíritu de Chanina. Rosa Chanina. Vamos, vamos. Ahí está. Yo ayudo, aunque yo no haya matado a ninguno, pero yo ayudo ahí. Bueno, ahí estamos. ¿Qué cojones le pasa? ¿Habéis fijado cómo iba aquí mi personaje? Qué bueno. Bueno, vamos a dejarlo entre minibus. No sé. Está guay, está, se le encoge las piernas ahí de todo chulo. Vale, vale, tranquilo.
Será aquí, ¿no? Digo yo. Pues esto se divide. Bueno, a ver qué pasa aquí. Bueno, carabelita volando ahí. Haciendo el paripé. Un zombie ahí renaciendo. Toma. Toma ya. Joder. A ver si por aquí hay algo interesante. ¿Qué va a ser que no? Mira, este se ha quedado dormido ahí, pobrecito. ¡No despierte! Por aquí. Hostia, este gameplay va a ser larguísimo. Madre mía, yo no sé ni... No sé si lo dividiré en dos, haré un gran corte y bueno, no sé qué cojones haré. ¿Qué? ¿Nos ha tirado todavía? Cago en la leche. Ya está, ahora se han tirado. Buena, compi. Aquí nada, ¿no? Vale, vale. Escucho gordo. ¡Eh! Me va tu mosaso. No se valía una buena aquí, ¿eh? Ya lo digo ya. Porque esto lo veo demasiado cerrado y muy laberíntico. Tengo que tirar con el coco ese. Joder, cómo se desvía esto. Claro que tengo una sensibilidad ahí bastante alta. Muchas veces cuando quiero hacerle un poquito mínimo, pues hace ¡buf! Y se va. Vamos por aquí. Punto de control. Pues sí que es larga la misión de cojones. Me pido la ametralladora. Sí, 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 munición, por favor. Ah, digo yo, ¿eh? Me hayan quitado la prache. Cojones. Un vídeo allí, tío. Me lo pregunto. Ayuda, por favor. No aguanto más. No. Yo ha reventado como una palomita. Yo, esa cabeza. ¡Qué bueno! ¡Cuidado! ¡Gandalf! Joder, esto está bastante jodido, ¿eh? Mierda. Joder. Una mierda. Hay que dar la carabelilla. Esto va a estar demasiado jodido. Que no me des palos, hombre. Vale. Lo siento, voy a poner aquí minas. Ahí está. Y no pasa nada porque he visto que abajo hay dos sitios iguales. Ahí está, como una ametralladora, así que se pone tensa la cosa. Qué bien, es que son expertos en hacer amago, ¿eh? Ya te digo yo. Vale, tenemos que reventar esa carabela de con su puta madre. Que no estoy concentrado porque es que estoy viendo todo el potazo que hay detrás y delante, madre mía. Quiero darle esa carabelita. Hostia, ¿cómo le he dado? ¡Le he dado! ¡Ahora, bueno, dale! Joder. No se puede estar todo, ¿eh? ¡Yuh! Madre de Dios, lo que se está liando aquí, en vano. Vale, Saute se lo lleva. Aguanta, amigo, aguanta, aguanta. Vale, voy a utilizar la plancha porque esto va a despejar telísima. A ver, todavía no. Ahí está. Si podemos despejar así un poquillo, bien. Mira, 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 ahora, ahora, ahora. Hijo, hijo. ¿Cómo revienta? Que no me haga salto espartano, cabrones. Hostia, estoy bastante jodido, ¿eh? No, a ti no te iba a matar con el APH, vamos. No te ha merecido esa medalla. Y ese honor para llevarte un balazo de esta pedazo de escopeta. No. Nope. Esos son para los papus. Aunque antes lo he utilizado para que lo vieras, vamos.
Estamos. Ah, vale. Digo yo, como en ese franco no haya nadie, estamos bastante odios. Nos vienen por aquí arriba otra vez. Suben por ahí, ya ve tú. Mira. Es que, tío, la gran cosa es darle a este. Que este es el que quita toda la oleada. Voy a hacer todo lo posible, ¿eh? Aquí está Anja, la única mujer aquí. Vamos, ella va a poder, vamos. Por su gran bicocho. Ruso ahí. Bueno, cago en la leche. Esto te la juega mucho, el nivel ese. Hay que saber evadir. ¿Qué es la cosa? No, vale, aguantar, chavales. Aguantar. Es que no tengo para tirar. No tengo granada así buena para tirar, tío. No tengo granada. Y las demás son para plantar en el suelo. Vale, aguantar. ¡Joder! Que estoy solo, ¿eh? Estoy solo. ¿Dónde estás? Sé que estaba ahí, pero el otro. Mira, estoy jodido. La juego. Vale, bien. Bueno, un poquito de tono. Sigue haciendo la luz. Vale, gracias, muchas gracias, amigo. Vamos. Me la juego, me da igual. Con el compi. Toma ahí. Puta. Esto es más chulo que nadie. Hostia, pues esto es un gran bug, ¿eh? Digo yo qué sé. ¡Oh, qué buena! Ahí estamos, para eso son los compañeros, hombre. No hay que dejar a nadie atrás. Pero mucho que lo dejan, pero bueno. Vale, ahí dejo una dinamita. Uf, tengo que disparar del otro lado. Vale, te ayudo desde aquí. ¡Buah! Vamos, he estado como Tom Cruise. Madre mía, esa dinamita. Joder, vamos. Está como Tohan, tío, en la película de Salvar a Soldado Raya, cuando está ahí el tío ya que no puede más en el puente. Y se va a cargar un tanque. Disparando ahí. O lo mismo, vamos. ¿Qué me entendéis? Que tío, que hay un montón de. Y si no atacamos al que tenemos que atacar, chungo, vamos. Este va a ser un montón de largo el gameplay este, ¿eh? Vale, dale calo por ahí. No. Es que algunos, tío, te suelta un latigazo. Vale, a mi compañero ese no lo puedo revivir. Vale. Todo mío. Toma, hijo puta. Perfecto, ¿eh? Como le busca la vuelta, ahí. Seré yo profesional de esta treca, ¿eh? Vamos. Vale, me la estoy jugando mucho. Pero me quedo en un lado para que no me vengan del otro sin tan de repente. Ahí está, que no me troleen. Venga, vamos, por favor. Ahí estamos, bien. Vamos, de puta madre ahora sí que vamos. Me da igual. ¿Y se lo está llevando esto? Vamos, bien, ahí estamos. Uf, no sé si lo he matado, pero bueno, tengo que reanimar a mis compañeros. ¡Aguanta, compi! ¡Buah! Estamos haciendo aquí el gameplay del siglo, ¿eh? ¡No! ¡Me revienta! Vamos, tengo que reanimar al otro ya. No quiero que no haga problemas. No fui a hacer mucho de ametralladora tampoco. Despejan, sí, pero no hace tanto daño como debería. ¡Mierda, los tíos de fuego! ¡Oh, my God! Vale, vamos, venga, vamos. Un momento, vamos, que me ahogo. Y me estaba ahogando. Venga, vamos. Tengo que tirar con la frente. Vamos, niño, vamos.
No me igual, pero el que me estoy dando. Con su padre. Joder, qué tío más duro, eh. Vamos, vamos, por favor. No, mierda. Hay que repetir la táctica. Dios, los gordos, ¿verdad? Vale, vale, voy a hacer una cosa. Voy a ponerlo aquí. Y ahí. Así. Vale, 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 vale. Dios. Vale, tengo que utilizar esta. Joder, esto me jodió bien. Aguanta, 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 aguanta. Venga, 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 venga. Que me da tiempo, me da tiempo. ¡Buah! Lo que he hecho ahí, madre mía, pero... ¡Ah, afecta a los compis! Claro, es que han venido ahí como... Vamos. Como ni un mañana, ¿no? Venga. Yo, qué epicidad, tío. Epicidad de gameplay, te lo juro. Es el que me está gustando de todo. Está gustando, pero el que más me está gustando. Vamos, vamos, vamos. ¡Suma! A esto lo ha tumbado el grande. Venga, puedo cargármelo, ¿eh? Vamos, vamos. Me queda una. Si tengo suerte. En toda la cabeza, City. Vamos a llevar el mamón, pero bueno. Se la comió entero. A ver si tengo más. Sí, 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 que tengo más. Ahí abajo había más. Más munición, bien, 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 bien. Ahí que va a caer, ¿eh? Ahora ahí que va a caer. Cago en tu padre. Venga, ¿qué pasa? ¿Que no muere o qué? Yo, que lo estoy dando, ¿eh? Dios. No. Lo peor que ha hecho es acercarse. Aguanta, 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 aguanta. Joder. Uf, ¿cómo vamos hoy? ¿Dónde está el jefe ahí dando por culo? Yo, más duro que el turrón. Nada, ya está. ¡Mira! Toma, mariquita. Yo, pero ayuda al compi. Ay, madre mía. ¡Yo! ¡Yo! ¡Madre, no me jodas, tío! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dios! ¿Cómo lo han jugado ahí los papu, tío? Vale, 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 tengo ánimo, mira, mira, que me la juego, ¿eh? No veo cómo son los papu, tío. Tío, epicidad, ¿eh? De este gameplay, epicidad, vamos. He visto un gameplay más tenso en mi vida. Y mira que ha hecho mucho, ¿eh? ¡Vamos, papu! Bueno, yo ya llamo papu a todo. Esa es la cosa, tío. Desperdigar. Ahí está. Tenemos que desperdigar. Que los zombies no se concentren en el mismo punto. Es que claro, no. Joder, con el tío de los cojones. Qué timbla esto, ¿eh? Y yo que no estoy teniendo una puntería muy exquisita. ¡Mira, mira, mira! Se cayó de la caramela esa. Menos mal, hombre. Joder, no le daba, ¿eh? Venga, ahora sí. Muere ya, hijo de puta. ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf! Vale, vamos... Ahí está. Uf, ya tenemos tres, ¿eh? Con esta... Ya tenemos las tres. Ya está completa la reliquia.
Dios, cómo mueren todos con la reliquia, ¿eh? Fuma. Y aparte de la bomba esa atómica. Mueve tú. Fulminado del 2. O sea que esos son lo que le dan la vida. Interesante, interesante. Y se ríen, ¿eh? Bueno, chavales, vamos a ver aquí. Vamos a probar la sala. Bueno, chavales, ya se ha terminado ya la misión. El capítulo, digo, y también el episodio 2 ya también está completado. Ahora, después, el siguiente gameplay, pues ya continuaremos con el tercer episodio, ¿vale, chavales? Que se llama Más allá de Berlín. Y igual como los otros episodios, tienen 4 más 1 de capítulo, que se lleva premio. Y bueno, chavales, ya lo iremos viendo mientras que lo vayamos grabando y demás. Lo vaya grabando, perdón. Y nada, chavales, ¿qué más deciros? Espero que estéis bien. Espero que os haya gustado, ya sabéis, bombardeáis el like. Espero que os haya gustado, ya sabéis, si queréis compartirlo, compartid. Y nada, chavales, nos vemos en un próximo gameplay o vídeo. Y hasta la próxima, chavales. Adiós.